mucho tiempo. Esperaron estos gladiadores. Están ingresando. Esta es la final del protector. X-Fly con Carta Brava Jr. ante el Neno Navarro y Eita. Ya han arrancado con esos castigos. No tuvieron descanso Eita y el Neno Navarro después de la victoria en las semifinales. Y quieren aprovechar esta condición. Carta Brava y X-Fly de inmediato salieron de vestidores para madrugar a sus rivales. Y están enfocando primero los ataques sobre Eita. El Neno Navarro ya logró protegerse en una esquina neutral. Bajan al japonés y ya lo estaba esperando X-Fly para lanzar sus mejores golpes a la cabeza. El contacto al oído lo levanta Eita a X-Fly. No le interesa lo que puede hacer este japonés. Arriba siguen castigando fuerte al Neno Navarro. Ahora cortesía de Carta Brava, la asfixia de X-Fly para Eita, queriéndose llevar a como dé lugar otro triunfo y así impulsar a las luchas estelares a Carta Brava Junior. Arriba sorprendiendo en los castigos al Negro Navarro. Y mordiendo la frente X-Fly, sabe de rudeza, sabe cómo puede dominar al japonés. Fuertes golpes también. Sí, el trabajo sucio abajo X-Fly y arriba Carta Brava dominando al Negro Navarro y también mordiéndole la mano izquierda. Estaba lastimado desde el principio esa mano del Negro Navarro. Palanca al brazo que le está picando Carta Brava. Tratando de rendir al Negro Navarro mientras el trabajo sucio lo hace X-Fly abajo. Castigo al brazo izquierdo para el negro. Otro derechazo más con el puño cerrado. Él está dando al Negro Navarro. La patada y Eita rebotado sobre la barrera de protección tras el contacto de Carta Brava Junior. Muy buen trabajo el que están haciendo. Rudo pero efectivo. Aunque ahora llega la equivocación. Se le zafó el Negro Navarro a X-Fly y la patada de Carta Brava fue sobre su compañero. Le da la oportunidad a Navarro de reaccionar. Y ahora el negro se va sobre X-Fly y Eita desatando toda su furia y haciendo pagar a Carta Brava por los castigos que han tenido desde el principio. El impacto que se lleva sobre la escalera, sobre el metal de la escalera de esta arena Naucalpan. El impacto que se está llevando Carta Brava Junior. Han regresado el negro y Eita dentro de esta batalla. Les están ganando la partida en este momento al Mosco y a Carta Brava Junior, rodillazo sobre el rostro que tiene Carta Brava. Muy buena manera de reaccionar a base de golpes, patadas, de coraje por parte de Eita. Se le ha ido encima a Carta Brava Junior, lo tiene ya de regreso en el cuadrilátero. Y estaba el Negro Navarro ya esperándolo. Y lo azota, sí, lo levanta y desnucadora. Va a tratar de refugiarse Carta Brava, pero no lo permite el Negro Navarro, que ahora está ya tratando de debilitarlo con ese movimiento al brazo. Martillo, X-Fly es el que ahora tiene que ingresar ante lo que parecía la rendición de Carta Brava, pero se está tomando mucho tiempo para interrumpir ese castigo que está aplicando el Negro Navarro. Antes de que llegara con el contacto y le atacara por la espalda, ahora el negro es el que está respondiendo sobre X-Fly. El castigo tratando de armar tirabuzón, pero Eita es el que está atento con esa plancha ante el ataque que buscaba Carta Brava Junior. Trata de llegar con ese ataque, pero se va. La patada sobre Reyes Rosas. ¡Qué equivocación para Eita! Lo toma con el contacto. ¡Listo! El castigo, un martinete el que busca Carta Brava sobre Eita. ¡Martinete que le están aplicando a Eita! ¡No se levanta! ¡No se da cuenta Reyes Rosas! ¡El conteo llega a tres! ¡Eita está eliminado! Fuera de combate el japonés. Es equivocación. Las patadas fueron a dar sobre el referee. Que sigue dolorido. No se dio cuenta del martinete. Aceleró inteligentemente Carta Brava para su causa. Hace un castigo prohibido y eliminó al japonés que ha quedado en muy malas condiciones. Lazo del Negro Navarro que se ha quedado solo. Eita ni siquiera tiene la posibilidad de salir. Ha quedado muy lastimado del cuello después del contacto que le da Carta Brava. Y ahora regresa con ese enganche para el Negro Navarro. El impulso sobre las cuerdas. Lo lleva en todo lo alto. Busca a Laura Carrana. Trata de terminar de esta forma, pero también está invirtiendo. El Negro Navarro la cuenta en dos, pero llega el apoyo de X-Fly. ¡No se levanta el Negro Navarro! ¡Lo ha conseguido X-Fly! ¡Por segundo año consecutivo! ¡Está triunfando en el protector! ¡El año pasado lo hizo con el imposible! ¡Ahora
Carta Brava Junior. Y el coraje que hace el Negro Navarro. Él se dio cuenta de todo, del martinete, y después entre dos lo llevaron a la espalda plana. El año pasado fue como... También le ganó X-Fly, utilizando las cuerdas. El Mosco X-Fly y Carta Brava Junior. Y le vuelve a repetir la dosis X-Fly al Negro Navarro, que está furioso. De esta manera, llegaba la equivocación de Eita. Golpeaba al referee. Inteligente Carta Brava, aplicaba el martinete. Castigo prohibido. Ahí, hasta ahí iba a llegar Eita en la final del protector. El primer eliminado, de eso no se percató Reyes Rosas tras la equivocación y las patadas. Y después, muy inteligente, ingresa X-Fly. Y así es como se está llevando la victoria. Los vencedores del protector, Carta Brava Junior y X-Fly. Y le vuelven a tomar la medida al negro. ¡Tienes la revancha, negro! ¡Tú y tus hijos para lo mejor de los revolucionarios! ¡Gracias! Pues vaya mensaje de X-Fly. Se vuelve a llevar el título del protector. Ya tiene dos. El primero con el imposible. El segundo con Carta Brava. Está metiendo un martinete ese señor. Entonces deberían haber descalificado. Como toda la vida los refres son unos ineptos. Muy molesto el Negro Navarro. Después de la forma como se lleva la victoria. Sí, polémica. Por segundo año consecutivo. De la misma manera es como logra vencer X-Fly. Muy molesto, por supuesto, Negro Navarro. Eita, muy lastimado. Tiene que ser retirado en camilla. Llegan los servicios médicos. Y bueno, así se escribió la historia del protector. Nos vemos la próxima semana. Estará en disputa el campeonato del Estado de México en tríos. Nos vamos, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Recuerde, si usted quería lucha, aquí está la lucha. Se los prometí que este protector iba a ser del rudo más rudo de la arena Naucalpan. Recuérdenlo, este 2013 vengo con todo y el estrellato será mío.